¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a todos los que están participando en esta clase el día de hoy. Buenos días. Mi nombre es Eliana González. Van a poder participar en una clase de core. Vamos a trabajar lo que es el centro de nuestro cuerpo, abdomen, femoral glúteo, fuerza, resistencia. Así que va a estar súper, súper chévere. Escribe ahí en el chat de dónde te conectas. Si es tu primera clase conmigo, escríbeme ahí en el chat, por favor. Y bueno, les comento cómo vamos a iniciar. Por supuesto, súper, súper importante. Ahí está que voltea la cámara. Gracias, DJ. Bueno, ¿cómo podemos iniciar? Bueno, con una actitud de cero excusas, como siempre les comento. Súper, súper, súper importante. Si tienes alguna pesita o algo que puedas utilizar para los entrenamientos, sería genial. Vamos a hacer un entrenamiento con silla también. Entonces, yo voy a utilizar el banco. Si tú tienes una silla, esa silla tiene que ser fuerte para que puedas subirte en la silla y la silla que esté apoyada en la pared. Así que ubica tu silla, que esté fuerte, que puedas subirte en ella y te apoyas a la pared, la silla que apoya la pared para que no se mueva. Entonces ya sabes, vamos a hacer un entrenamiento parte de ello con silla. Y bueno, una actitud de cero excusa, dale con todo, con energía, con fuerza, identifica tu nivel. Siempre explico ejercicios para personas que están iniciando como para personas avanzadas, así que identifica siempre tu nivel en las indicaciones. Bien, genial. Bueno, yo siempre cuido mis hábitos. Aquí veo a Lilibé, buenos días, Rosa, con su cámara encendida. Aida, buenos días, bienvenidos a todos a la clase. Clara, también veo por allí, bueno, bienvenidos. Entonces, ¿qué hago yo antes de entrenar? Por supuesto, siempre cuido mis hábitos. Ahorita me preparo mi hidratación Power para tener un buen rendimiento. Ya hice, ya mezclé estos dos tecitos maravillosos. Uno me ayuda a oxidar grasa, a tener un metabolismo sano. Otro me da lucidez mental. Y ahorita voy a agregar acá este Drive, que es un suplemento creado para Cristiano Ronaldo, que me da energía, me ayuda con mi rendimiento deportivo. Si tú quieres llevar tu entrenamiento al siguiente nivel, tienes que cuidar tu nutrición, tienes que darle a tu cuerpo lo que necesitas. Bien, súper importante. Acá, nunca dudes en darte lo mejor, nunca dudes en darte lo mejor. Ya Clara está calentando. Clara me dice, Eliana, por favor, ya a silencio, cállate. Y comienzan. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar a darle con todo, bien, ya saben. Salud, vamos un traguito acá y comenzamos. Bienvenidos a todos. Vamos a darle con todo. Vamos a comenzar a calentar las articulaciones. Bien, vamos a subir la pierna derecha y acá. Súper importante, como les estaba comentando, vamos a hacer un entrenamiento, parte uno de los ejercicios con silla. Ubica una silla que te pueda subir y esté apoyada a la pared para que no se mueva. Bien, súper importante. Explico ejercicio para personas que están iniciando como para personas avanzadas. Identifica tu nivel, no te sobreexijas. Súper importante también. Pierna izquierda, acá, vamos. Y bueno, con una actitud de cero excusas, a divertirnos, a pasarla genial. Bien, eso es. Vamos acá, cortito hacia adelante y hacia atrás. Bien, gracias. Eso es. Vamos acá, circulito, vamos. A calentar las articulaciones. Eso. Eso. Prepara tu mente para el entrenamiento, dile que tienes energía, que tienes fuerza, cambio de sentido, que tienes mucha energía, que le vas a dar con todo. Cambio y descanso, perdón. Acá, piernas bien estiradas, vamos a tocar las puntas de los pies y flexiona las rodillas, ¿bien? Intentamos tocar las puntas de los pies. Eso. Este. Excelente. Amplia hacia atrás. Este. Va. Hacia adelante. Va. Ahí.
Eso, va. Vamos acá. Eso. Excelente. Listo, vamos a hacer sentadillas, talones a nivel de los hombros, abro un poquito las puntas de los pies, espalda derecha, miro al frente, apoyo bien mi peso en el talón y bajo. Bien, cadera hacia atrás, contrae tu abdomen, va. Eso. Allí. Eso es, va. Excelente, vamos, allí. Ahora sentadilla, toco punta. Va, con energía, que estamos calentando motores, va. Eso. Eso es. Eso. Descanso, genial. Vamos a hacer lunges. Pierna izquierda hacia adelante, pierna derecha atrás. Voy a bajar. Bien, acá. Eli, no puedo hacer. Tengo tema de sobrepeso rodillas. Si no puedes hacerlo, quédate acá. Quédate acá. Si no puedes, bien. Los demás me siguen. Va. Eso. Allí, va. Excelente. Cambio. Va. Eso es. Allí. Va. Excelente. Allí. Descanso. Vamos a calentar tren superior. Bien, vamos a caminar con nuestras manos. Camino, me voy al piso, contamos 7, ¿bien? Va. Con 7, contrae abdomen. Va. Van 2. Va. Who's ready for some brand new release music right now? Van 3, va. Clap your hands. 4. Cinco. Dos más. Seis. Siete. Descanso. Estiramos acá. Vamos. Estiramos. 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 Tiramos. Tiramos cuádriceps, te puedes apoyar de la pared. Tiramos cuádriceps. Eso. Tiramos femoral, tocamos puntas. Eso, lindo que pueda. ¡Listo! Vamos a hacer un poquito de cardio para calentar. Comenzamos en 3, 2, 1. Acá. Si no puedes hacer saltos, tienes acá, no puedes hacer salto. Lo demás me sigue. Va, allí. Eso. Perfecto. Vamos acá. Eso, allí. Va. Acá. Va. Eleva esas rodillas. Eso, tú puedes, tú puedes. Toca punta. Va. Eso. Eso es. Doble salto lateral, toco piso. Siento, toco piso, va. Eso. El piso está que quema. Muevo esos pies, velocidad, velocidad, velocidad. Unos segundos, vamos. Eso. Allí. Listo.
Nos vamos al piso. Nos vamos al piso porque vamos a trabajar abdomen. Listo, chicos. Nos vamos al piso. Bien. Wow. Si tienes una pesita, lo puedes hacer con una pesita, bien. Chequen el movimiento. Todos podemos hacer el ejercicio como tal. Si tienes una pesita, te la colocas en tus manos para los avanzados. Cabeza y hombros elevados. Piernas estiradas. Levo. Bajo controlado mis pies. Acá. Bajo controlado mis pies. Lo puedes hacer sin peso. Acá también. Genial. Lo tienen. Comenzamos en 3, 2, 1. Vamos, campeones. Si no puedes elevar tu cadera, te mantienes acá sin elevación. No hay problema. Pero el pie cuando baja, los pies cuando bajan, bajan controlados. No tiras tus pies, no los lances. Tus piernas, ¿bien? Bajan controlados. Vamos, allí. Esto. Leva tu cadera, si puedes. Dale ese impulso, vamos. Eso es. Va. Descanso, inhalo y exhalo. Siguiente ejercicio, vamos a hacer plank. Chequen el movimiento. También todo lo podemos hacer. Acá. Posición inicial. Para la derecha, movimiento de cadera. Trabajamos oblicuos. Dos, uno, dos. Uno, dos. Pausa, bien, de dos. Si te cuesta, te quedas estático o estática. Si te cuesta. Comenzamos en 3, 2, 1. Vamos, campeones. 1, 2, va. Lado y lado. Este. Doble lado y lado. Doble lado y lado, va. Descanso, inhalo y exhalo. Genial, siguiente. Chequen el movimiento. Para los que no tienen pesitas, están iniciando, el ejercicio lo pueden hacer así. Posición inicial, cabeza y hombros elevados, poco tobillo. Acá. ¿Bien? Si tienes una pesa, checa el movimiento. Vas a colocar tu pesa en los pies. La dejas allí y la buscas. ¿Bien? Ya lo tienen. Comenzamos en 3, 2, 1. Vamos, campeones. Identifica tu nivel. Bien, va. Puedes dejar la pesa en el pie y la busca. Bien. Ese. Va. Va. Ese. Si no te tocas tobillo. Descanso. Inhalo y exhalo. Siguiente ejercicio. Acá, chequen el movimiento. Para los avanzados, que quedan acá conmigo. El peso, el peso. Para los avanzados. Lo puedes hacer sin peso. Acá, estático. Si te cuesta, te apoyas. Bien, inclinas. Y acá, mueves tus pies.
los demás me siguen a mí. Comenzamos en 3, 2, 1, vamos, campeones. Le damos acá, identifica tu nivel, expliqué 3 progresiones. Bien. Identifica tu nivel. Vamos, allí. Siente, ¿no? Descanso. Toma aire, quédate allí, tenemos 30 segundos. No se hidraten aún, no se hidraten aún porque vamos a hacer una vuelta más de los 4 ejercicios. Quédate allí, toma aire. Inhala y exhala, una vuelta más de los 4 ejercicios. Bien, ¿se acuerdan del primero? Acá. Bien. Con el peso en más. Bien, espesitas. Comenzamos en 3, 2, 1. Vamos, campeones. Eso. Cabeza y hombros elevados. No tocan piso. Eso. Allí. Controla la bajada de tus pies. Cutting corners, turning stones, but I can only see your ghost. I just live a fast life, forget about the past life. No more to escape. Descanso. Dale y exhalo. Vamos con el plank. Donde estamos trabajando los discos, también se activa todo el core. Bien, ya saben, si no te quedas estática o estático, comenzamos en 3, 2, 1, vamos, campeones, lado y lado, 1, 2, y 3. Siente, ¿no? Descanso. Inhalo y exhalo. Vamos con el siguiente. Siento. Bien, ¿se acuerdan del siguiente? Acá, si no tienes pesita, toca tus tobillos. Intenta tocar tus tobillos. Si no lo haces con pesa como tengo yo, comenzamos en 3, 2, 1. Echamos. Coloca tus pesas en los pies. La dejas allí y la tocas. Eso. Va. Descanso, inhalo y exhalo. Siguiente, ¿se acuerdan? Para los básicos se quedan acá, mueven los pies. Los avanzados me siguen a mí. Comenzamos en 3, 2, 1. Vamos, campeones, identifica tu nivel. Eso es. Va, allí. Disfrútalo. Hasta que... No se siente, ¿no? Eso. Aguanta, allí vamos. Listo, descanso. Levántense lento, hidrátense. Ahora sí, hidrátense. ¿Qué tal? ¿Se sintió? ¿Se sintió? Sí, ¿no? Esto. Eli, ¿cómo puedo tener tus apps? Esto no lo hice haciendo abdominales. Lo hice con mi alimentación y nutrición. Hidrátense porque vamos a hacer la siguiente parte. Who knows where.
¿Ya tienen la silla? ¿La silla apoyada en la pared? ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer? Apoyen su silla en la pared, que sea una silla fuerte porque te vas a subir en ella. Vamos a trabajar piernas, glúteos. Bien, chequen el movimiento, lo puedes hacer con peso o sin peso. Elevo y elevo pierna. Bajo lento. Contraigo abdomen, maneja también el equilibrio. Este ejercicio también trabajamos el core. La pierna se queda allí estática, solamente vamos a subir y bajar. Acá, si te tienes que apoyar de la pared, te apoya. Si tienes tus pesitas, lo haces con peso, ¿bien? Eli, no puedo subir, tengo tema de sobrepeso, rodilla, no puedo usar silla. No te preocupes, te puedes quedar acá en el piso y haces acá. O con tus pesitas acá o con tu palito acá. Si no puedes hacer el lunge completo, quédate acá solamente, haz esto. Bien, para los básicos que tengan dolores de rodilla. Acá, te quedas y cambias de pierna. Los demás me siguen a mí. ¿Listos? ¿Identificaron su nivel? Genial. Eso, Lilibet me saca dedito, así. Me encanta saber si están listos. ¿Identificaste tu nivel? Expliqué tres progresiones. Comenzamos en 3, 2, 1. La pierna izquierda se queda allí. Eleva. Bajo lento. Contrae tu abdomen. Down. Allí. Eso. También lo puedes hacer en el piso. Ya lo expliqué. Lunge, elevo pierna. Bien, va. Eso. Eleva bien esa pierna. Va. La silla que esté bien apoyada en la pared para que no se mueva. Eso. Va. Te puedes apoyar de la pared también. Lo puedes hacer sin peso. Vamos. Elevo. Descanso. Cambio de pierna. Ya sabes, si lo estás haciendo en el piso, te quedas acá. El lunge. Y acá. Bien. Comenzamos con la otra pierna. En 3, 2, 1. Vamos, campeones. Lo ideal es que lo hagas en la silla. Trabajamos más el glúteo. Bien, va. Extendemos más el glúteo. Vamos. Esto, bajo lento. Eleva bien esa pierna, vamos. Sube con la fuerza de la pierna que está elevada en la silla. No te impulses con la que está en el piso para que trabaje tu pierna, ¿bien? Esto. Va. Allí, va. Esto. Va. Descanso. Al exhalo. Vamos a hacer una vuelta más, ¿bien? Del mismo ejercicio. Nuevamente, pierna izquierda. Bien, ahí se queda. Movemos la pierna derecha. Comenzamos en 3, 2, 1. Vamos, campeones. Elevo. Contraigo abdomen. Vamos. Esto. Bajo lento. Baja lento, lo más lento que pueda. Bien. Y eleva bien esa pierna. Vamos. Allí. Excelente. Vamos. Ese. Vamos, allí. Súper. Va. Y me encanta improvisar, me quedo acá. Vamos. Allí. Quédate unos segundos. Si estás en el piso, acá. 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 Eso. Allí. Contrae. Contrae. Descanso. Eso. Cambiamos de pierna. Cambiamos de pierna. Comenzamos. 3, 2, 1. Vamos, campeones. Eleva bien. Bajo lento. Eso. Vamos. Bajo lento. Va. Bajo lento. Eso es.
Bajo lento. Eso es, va. Allí. Va. Y me encanta improvisar. Me quedo acá, contrato abdomen. Estamos trabajando el core. Vamos. Eso. Unos segundos. Ya, descansa. Genial. Ahí estamos trabajando el abdomen también. Genial. Una vuelta más vamos a hacer. Perfecto. Genial. Una más. Nos falta este ejercicio. Vamos, mi Belma. Comenzamos. En 3, 2, 1. Vamos, campeones. Eso. Baja lento. Eso es. Va. Sube. Va. Va. Tú puedes. Eso. Va. Eleva. Eso. Vamos. Eleva bien esa pierna. Baja lento. Eso. Eso es. Vamos. Y me encanta improvisar. ¿Qué va acá? Vamos. Elevo. Elevo. Eso. Unos segundos. Ya, descansen. Cambio, vamos. Comenzamos en 3, 2, 1. Vamos, allí. Eso. Vamos. Allí. Vamos. Eso. Allí. Vamos. Sube. Eleva esa pierna. Eso es. Va. Eso. Pues. Va. Y me quedo acá. Va. Elevo. Allí. Siente, ¿no? Ya, descansa. Genial, toma aire. Saca tus pesitas. Llena tus pulmones de aire, ¿bien? Siguiente ejercicio. Un explosivo acá. Vamos a hacer lunge cruzado. Bien. Salto sentadilla, lo pueden hacer sin peso. Si tienes bandas, puedes colocar las bandas. Incluso saltos. Yo lo haré con pesas. Pesas así. Langer. Salto. Acá. Bien. Genial. Lo puedes hacer con tu palito. Si no puedes hacer el salto, no lo hagas. Quédate acá. Acá. No puedes hacer el salto. Acá. Los demás me siguen, pero tienen que bajar más. Baja. Baja. Eso es. Comenzamos. Identifica tu nivel. Comenzamos en 3, 2, 1. Vamos, campeones. Cruzo. Salto. Salto bien amplio. Vamos. Cruzo. Eso. Eso es. ¡Qué bonita se ven! Vamos. Bajo. Salto. Va. Salto bien amplio. Bien alto. Va. Eso. Va. Eso es. Y me quedo acá abajo. Ey. Estamos acá, ¿no? No me engañen. Eso. Ya descansen. Ya descansen, tomen aire.
Bien. Vamos a hacer una vuelta más. Una vuelta más. Inhalo y exhalo. En el mismo ejercicio. Comenzamos en 3, 2, 1. Vamos, campeones. Eso es. Pa. Vamos. Eso es. Eso es. Va. Tú puedes. Y me quedo acá abajo. Unos segundos. Disfrútenlo. Esto, va. Suelto mi peso, 5 saltos. 1, 2, 3, 4, 5. Genial. Vamos a hacer una más. No hemos terminado, ¿bien? Una más de este ejercicio. Bien, ahorita nos hidratamos. Una más. Iniciamos. 3, 2, 1. Vamos. Acá no hay descanso. Cuando me boten, allí van a descansar. Cuando termine la clase. Vamos, allí. Eso. Va. Sal. Eso. Va. Eso es. Dile a tu mente, yo puedo. Yo puedo. Va. Ahí. Va. Y me encanta improvisar, me quedo abajo y no suelto mi peso. Tengo pesas, no lo suelto. Vamos, tú puedes. Unos segundos, esto va a doler, lo siento. Amén el dolor, parte del proceso. Aguanten conmigo, vamos. A mí también me duele. Unos segundos más. Suelto mi peso, 5 saltos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, hidrátense. Dolió, ¿no? Salud. Salud para ti. Vamos al piso. Vamos a trabajar levantamiento de pelvis. Bien. Chequen el movimiento. Pueden colocarle pesitas. Como gusten. Vamos a colocar las plantas de los pies juntas. Lo más cerca al glúteo que puedas. Planta de los pies juntas. Y vas a colocar tu pesita. En tu vientre, lo que tengas, tu bebé. Te vas a acostar. Y acá, planta los pies juntas. Aquí elevo. Mi glúteo no descansa, no toca piso. Piernas abiertas, acá. Planta los pies juntas. Comenzamos en 3, 2, 1. Vamos, campeón. Elevo. Mi glúteo no descansa al bajar. Mi glúteo no descansa al bajar. No toca el suelo. Elevo. Allí, vamos. Esto. Vamos, coloca la mayor cantidad que tengas de peso, algo. Planta de los pies juntas. Abro bien las piernas. Bien. Ya. Esto, allí. Pues. Va. Esto. Unos segundos más. Va. Esto. Allí. Va. Okay. Descansa, toma aire. Inhala y exhala. Vamos a hacer una vuelta más. Bien, ya saben, las puntas de los pies juntas. Abro.
Abre esas piernas. Comenzamos en 3, 2, 1. Vamos, campeones. Allí. A. Da. Eleva bien. Tus glúteos no descansan, no tocan piso. Va, se eleva bien. Tres. Un segundo, va. Tres. Va. Coloca la mayor cantidad de peso que pueda. Eres una persona avanzada, ¿bien? Va. Sí. Descansa, toma aire, inhala y exhala. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Vamos a hacer una vuelta más. Bien, nos falta una. Planta de los pies juntas. Bien, comenzamos en 3, 2, 1. Vamos, campeones. Allí. Bien. Este. Allí. Va. Este. Va. Excelente. Pues. Va. Más. Va. Descanso. Me levanto lento. Bien. Listo. Nos levantamos lento, chicos. Vamos con el siguiente ejercicio. Chequen el movimiento. Chequen el movimiento. Todo lo podemos hacer. Todo lo podemos hacer. Chequen acá. Me pongo de lado para que vean la postura. Sentadilla sumo, abro las piernas. Abro las piernas, sentadilla sumo. Voy a bajar, voy a elevar mi cadera para estirar mi glúteo y elevo. Acá, elevo acá. Genial. Si tengo pesitas, lo puedo hacer sin peso con mi palito. Si tengo pesitas con las pesas, acá, elevo acá. Genial, lo tienes. Comenzamos en 3, 2, 1. Vamos, campeones. Sentadilla, sumo. Abro bien esas piernas. Paso. Elevo primero mi cadera y subo. Centra. Vas a sentirlo en tu femoral. Ahí. Contrae tu abdomen. Eso. Vamos. Allí. Va. Eleva. Subo. Torso. Vamos. Bajo primero. Elevo mi cadera. Subo mi torso. Va. Eso. Allí. Contrae tu abdomen. Eso. Eso es. Vamos. Allí. Sentadilla sube. Abre bien esas piernas. Elevo. Subo. Descanso. Chequen como tengo las piernas bien abiertas. No es sentadilla sumo. Descansen, tomen aire. Inhalo y exhalo. Genial. Vamos a hacer una vuelta más, ¿bien? El ejercicio. Comenzamos en 3, 2, 1. Vamos, campeones. Allí, va. Bajo, elevo, sub. Eso es. Va. Eso es, va. Mantén siempre tu espalda derecha. Miren mi postura. Mantén la espalda derecha. Siempre. Hombros hacia atrás, saca pecho. Bien. Eso. Vamos. Eso es. Allí. Va. Excelente. Va. Y me encanta improvisar. Me quedo acá abajo. No suelto mi pecho. Me quedo acá abajo. Allí. Espalda derecha. Unos segundos. Sé que duele. Va. Ya descansen. Tomen aire. Nos queda una de este ejercicio. Bien.
¿Se sienten bien? Genial, dedito allí. Una más. Una vuelta más. Este ejercicio. Comenzamos en 3, 2, 1. Vamos, campeones. Sentadillas, sumo. Va. Elevo. Subo. Eso. Va. Allí. Va. Elevo. Subo. Eso. Va. Eleva. Subo. Eso. Va. Lo puedes hacer con tu palito. Si no colocas tus manos acá al frente, no hay problema. Y haces el movimiento, ¿bien? Si no tienes pesita, no hay ningún problema. Vas acá, haces el movimiento. Y te levantas. Espalda siempre derecha, ¿bien? Va. Eso. Va. Eso es. Me encanta improvisar, me quedo acá abajo. Acá abajito, espalda derecha, vamos. Unos segunditos, allí. Eso. Tú puedes. Dile a tu mente, yo puedo, no me abandones. Suelta mi peso, 5 saltos. 1, 2, 3, 4, 5. Un aplauso para ti. Hidrátate, lo estás haciendo increíble. No pienses en mi mamá, por favor. Mi mamá no tiene la culpa. Libé, Clara, Roxana, ¿cómo se sienten? Regina, Gabriela, no veo a Gabriela. Creo que se me salió Gabriela. Eso. Siguiente, chequen el movimiento. Miren la postura. Semiflexiono. Contraigo mi abdomen, espalda derecha, semiflexiono hacia atrás, acá, y elevo. Contraigo mi glúteo. Miren cómo está mi pierna semiflexionada. Acá. Bien. Si te cuesta, te apoyas a la pared. Bien. Si lo puedes hacer conmigo, con peso, genial. Espalda derecha, flexiona y eleva. Bien. Y eleva. ¿Listo? Comenzamos en 3, 2, 1. Vamos, campeones. Allí. Va. Este ejercicio también involucra el equilibrio, así que contrae tu abdomen. Estamos trabajando el core. ¿Bien? No tienes que bajar tanto. Te miro. Mi querida Clara, no tienes que bajar tanto tu espalda. Mira mi postura. Clara, no tienes que bajar tanto tu espalda. Mira mi postura. Acá. Esto. Acá. No tienes que hacer esto. Puedes trabajar tu lumbar. No queremos tu lumbar. Acá. Esto. Eleva. Esto. Va. Espalda derecha. Miren mi postura. Descansen. Tomen aire. Bien. Si bajas mucho tu espalda, vas a trabajar tu lumbar. No, no queremos el lumbar, queremos el femoral y el glúteo, que trabaje. Bien, te puedes lesionar tu lumbar. Genial, espalda derecha. Una vez más, flexiono. Espalda derecha, acá. Vamos, comenzamos en 3, 2, 1. Vamos, allí, campeones. Eso, eleva bien tu pierna hacia atrás, que se sienta ese glúteo. Va. Mi torso queda quieto. Yo no muevo mi torso. Solamente muevo mis piernas. Eso. Eso. Va. Eso es. Unos segundos más. Tú puedes. Eso. Listo. Descanso, chicos. Hidrátense, viene el Tabata. Es una música que indica el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso. Son 4 ejercicios, 2 vueltas. ¿Bien? Tabata. Chequen acá, vamos a quemar calorías para terminar
con todo. Chequen, hago doble jumping. Uno, dos, toco rodilla. Uno, dos, toco y elevo, ¿bien? Si no puedes hacer el salto, lo haces acá sin el salto. Si no puedes hacer el salto, ¿bien? Siguiente ejercicio, chequen. Acá, camino con mis manos, me devuelvo, doble salto. Camino con mis manos, me devuelvo, doble salto. ¿Bien? Si no puedes, solamente camina y te devuelves. Y te quedas acá. Si no puedes, ¿bien? Genial. Siguiente, acá. Toco piso, patada al frente. Toco piso, patada al frente. Todo lo podemos hacer. Y por último, hacemos abdomen. Acá, toco tobillo lado y lado. Toco tobillo lado y lado. Bien, está fácil. ¿Lo tienes? ¿Estás rápido? ¿Bien? Vamos a divertirnos, vamos. Eso. Denle con todo, no me abandones. No me abandones. Va. Dale, ya. Eso. No, velocidad, velocidad, velocidad. Eso. Velocidad. Camino con mis manos. 3, 2, 1, go. When we were young, the future was so bright. The old neighborhood was so alive. And every kid on the whole damn street was gonna make it big and not be beat. Now the neighborhood's cracked and torn. The kids are grown up, but their lives are worn. Descanso, tomen aire, inhalen, inhalen. Lo están haciendo increíble, vamos. Vamos, acá. Vamos para acá al frente, vamos. Velocidad, velocidad, toco piso. Eso es. Va. No me abandones. Descanso, vamos al piso. Trabajamos al abdomen. Tobillos lado y lado, acá. 3, 2, 1, go. Jenny had a chance, what she really did. Said she dropped out and had a couple of kids. Works at home cause he's got no job. He just plays guitar and smokes a lot of pot. Lado y lado. Jake committed suicide. Brandon OD'd and died. What the hell is going on? The cruelest dream reality. Levántense, campeones, levántense. Una vuelta más con top. Divirtiendo. Caminamos, vamos. 3, 2, 1, go. Well. Acá. Va. Esto. Acá. Va. Acá. Descanso. ¿Y se están divirtiendo? Vamos. Eso, Roxana 3, dice que 2, sí. 1, vamos, acá. Va. Patada al frente. Piso. Trabajamos abdomen. Toco tobillo, lado y lado.
Aplauso virtual para todos ustedes. Me hicieron increíble. Vamos a levantarnos lento porque vamos a estirar. ¡Qué bonito! Genial, terminaron. Excelente, va. Gracias por acompañarme hasta el final. Vamos a agradecer por este nuevo día. Lleno esos pulmones de aire. Inhalo por la nariz. Inhalo por la boca. Una vez más, inhala. Exhala. Una vez más, vamos. Inhala. Relaja, exhala. Mantén la respiración y comienza a estirar. Acá vamos. Comenzamos a estirar. Inhala y exhala. Eso. Y cambio. Qué bonito verlos a cada uno de ustedes allí dándolo todo. Si te ha gustado esta comunidad, yo siempre digo que lo bueno y el bienestar se comparte. Comparte con más amigos, familiares para que también se integren, se conozcan y vivamos juntos una vida saludable. Vamos acá. Eso, toca tu punta de pies. Eso. Centro, doble, fuera, doble. Centro doble, fuera doble. Esto. Toco mi punta de los pies. Flexiono. Apoyo. Subo lento. Agradezco por este nuevo día. Y exhalo. Tiramos cuádriceps. Esto. Cambio. Es. Cambio hacia un lado, descruzo y hacia un lado estiro. Cruzo y hacia un lado estiro. Agradezco por este nuevo día y un aplauso para ti que lo hiciste increíble. Tú te preguntarás, Eli, ¿cómo puedo tener tu resistencia y tu fuerza? Bien, les comento que tu cuerpo es una máquina perfecta. Está diseñado para que estés sano, saludable. Me gusta leer sus mensajes, me dejen allí su mensajito. Quedaste como quedé yo, así. Tu cuerpo es una máquina. Ay, Regina siempre queda como yo. Tu cuerpo es una máquina perfecta para que estés sano y saludable. Si tú quieres tener un buen rendimiento en tus clases y en todo, básicamente tienes que darle a tu cuerpo lo que necesita, un buen combustible, una buena alimentación, buena nutrición. Y bueno, ahí les comparto mi testimonio para los nuevecitos, los que primera vez me ven por aquí. En esa foto que estoy ahí en la playa, yo era muy disciplinada con mis entrenamientos, bien, pero era de las personas que no sabía cómo alimentarme. Pensaba que me alimentaba bien. Es que yo me alimento normal, digo yo, ¿no? En ese momento. Hábitos aprendidos. Y esos hábitos no eran nada saludables. Yo sufría de mucha hambre y ansiedad. Después de entrenar, yo comía cualquier cosa. Yo pensaba que mi cuerpo necesitaba, después de entrenar, un plátano, un tamal, una arepa, un pan con palta, una galleta, un yogur. Y eso no necesitaba mi cuerpo. Mi cuerpo necesitaba nutrición, reparar sus fibras musculares. Entonces, yo estaba así, alta en grasa, flácida, con ansiedad, apariencia de celulitis, me costaba colocarme traje de baño y top, por supuesto, ¿no? Cuando me incorporé a esta comunidad ya hace más de 4 años, vi muchísimas personas con muchísimos resultados. Y un consejo de vida que te puedo dar es que le hagas caso a personas que tienen los resultados que tú quieres para tu vida. Tú no le vas a pedir un consejo de matrimonio a tu tía la divorciada, ¿cierto? Si quieres que tu matrimonio dure. Entonces yo vi personas con resultados, yo dije, voy a intentarlo, ¿por qué no? Entonces comencé con mi primer paquete de batido proteína y té. En mis primeras semanas eliminé temas de ansiedad, me sentí con muchísima energía,
Me encantó cómo me sentía, me incorporé a esta comunidad, tomo la suplementación, como les comento, ya hace más de 4 años. He sanado mi metabolismo, no me enfermo, yo no conozco lo que son medicamentos, pastillas ni nada. En mi proceso yo he podido perder 10% de grasa, ya he aumentado 7 kilogramos de masa muscular. Me encantó este proyecto de vida, este proyecto de negocio de impactar positivamente a más mujeres que se sientan como me siento yo. Y actualmente pues estoy viviendo un estilo de vida saludable e impactando positivamente. Asesoro a chicas en más de 15 países con grandes resultados de bienestar. Y tú pues por supuesto también lo puedes alcanzar. Antes de irme, ¿cuáles son mis hábitos después de entrenar? Me tomo mi proteína post-entrenamiento. Tu cuerpo necesita reponer tus fibras musculares. Para que tú puedas ver esta tonificación, no puedes darle a tu cuerpo cualquier cosa. Necesita nutrición y proteína. Así que contáctate con la persona que te invitó, te va a dar todas las indicaciones. Corazoncito, te amo, mami, bendiciones. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao, te amo, mami.